Bueno, la diferencia entre el hombre y la mujer, que la mujer ya sabe cuando llega acá ya sabe lo que quiere, entonces ya viene con algún objetivo. Una vez que ya estamos acá, bueno, planteamos y empiezo a mostrarla, a explicarla y se interesa, entonces ya por su objetivo lleva dos o tres cosas más, y la lencería, y el juguetito, y el hombre viene, vengo a que me muestres todo. Entonces como, bueno, vamos a arrancar, sentate y empezamos, pero no tiene idea, no tiene mucha idea. O sea, es mucho más generalizado. La mujer ya tiene proyectado la compra desde el punto de vista de qué es lo que tiene preparado, y el hombre es como que le tenés que preparar. Vos el combo. Exacto. Entonces, ahí está la gran diferencia. Y después la diferencia mayor es la asistencia, tanto del hombre como la mujer. De 10 personas vienen 9 mujeres y un solo hombre. Y por ahí vienen acompañados, por ahí las mujeres vienen acompañadas con su pareja, es muy poco. Es que todavía existe un poco esto del tema de la timidez, el tabú, y eso hace que haga la diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Y qué otras cosas aprendieron sobre hombres y mujeres respecto a la sexualidad? Que la mujer está constantemente insinuando, bueno, esto de la lencería o la cremita o la vela, y el hombre viene a la última y dice, vengo a salvar mi matrimonio porque tengo que ponerle algo de picante a la relación porque si no vamos. Entonces, esa es la diferencia. La mujer siempre está que el perfume, que la vela, que la tanga, y el hombre viene, me llevo todo porque es la última instancia. ¿Qué son los productos más demandados? El tema es que hay una gran variedad, me voy a decir sex shop y es vibrador. Entonces, cuando llegan acá se le muestra la gran variedad, ¿sí? Y por dónde pueden arrancar, porque en una relación que nunca usaron un juguete, no podemos ir con un gran vibrador, ¿sí? Porque es todo un tema de una charla previa. Entonces, hay juguetes que pueden iniciar esto, que no es nada grosero así a la vista como para el hombre, porque por ahí el hombre lo siente como una competencia, aunque es un solo juguete, es un simple juguete, sí que le va a agregar una chispita a la relación. Pero bueno, cada pareja es un mundo, cada pareja es hay que charlarlo. Entonces hay juguetes que yo por ahí me atrevo a ofrecerles como la primera vez, ¿eh? Entonces hay una variedad infinita de juguetes, no solo el vibrador, sino estimuladores, sino anillos, sino, bueno, ahora vienen juguetes con vibración a distancia, que eso está genial, qué sé yo, un montón de cosas, y aparte se le agrega esto de que sea sumergible, de que tenga varias velocidades, entonces es infinito.